Hola, ¿qué tal? Regálame 120 segundos de tu tiempo. Sí, únicamente 120 segundos de tu tiempo es lo que te estoy pidiendo. Y mira, no quiero venderte nada ni tampoco te voy a compartir los secretos del emprendedor para que te vuelvas millonario. Lo único que quiero hacer en estos 120 segundos es tratarte de convencerte de que leas el libro 1984 de George Orwell. Bueno, primero que nada, déjame decirte que este libro es una joya de la literatura contemporánea. Está genialmente plasmado por la pluma de su escritor, George Orwell. Y bueno, es un libro que te va a cambiar la percepción de la realidad y te va a hacer cuestionarte sobre lo que realmente significa la verdad y la libertad de los individuos. El personaje principal de esta novela es Winston Smith, y a través de sus ojos y de sus experiencias vamos a conocer lo que es vivir bajo el control de un gobierno totalitario que busca mantener el poder absoluto mediante el control total de su población a través de la vigilancia absoluta. No solamente vigilan los actos y las palabras, sino también los pensamientos y las emociones. Lo curioso de este gobierno es que no necesita leyes para mantener su dominio y su control total sobre la población, pero cualquier pensamiento, cualquier palabra o cualquier acto que vaya en contra de la voluntad del partido y del gran hermano, su representante, pues es duramente castigado. A través de Winston descubrirás cómo el gran hermano y el partido pues tratan de retorcer siempre la verdad, la historia e incluso hasta el lenguaje mismo con tal de despojar de todo rastro de humanidad a su población y lograr a través de ello que lo único que hagan sea obedecer y amar al gran hermano. 1984 es una novela que te va a sacudir la mente y te va a dar una visión completamente alucinante de lo que significa ser humano, tanto en sus matices más bellos y puros como también en sus matices más atroces y desagradables. También quiero decirte que este libro que fue escrito por allá del año 1949, pues es una crítica al sistema en sus formas de capitalismo, socialismo y totalitarismo, a través de una sociedad ficticia que pues poco a poco va eliminando el derecho de pensamiento y libertad de expresión de su población. George Orwell representó en Winston a individuos como yo o como tú, que pues estamos viviendo y luchando contra el sistema, pero que a final de cuentas estamos sumergidos en él y no podemos hacer nada. Este gran libro me enseñó que no importa cuáles sean los cambios del mundo exterior ni cuánto cambien las ideologías allá afuera, lo que verdaderamente importa es que tú y yo mantengamos a salvo nuestros pensamientos y nuestras emociones, que a final de cuentas eso es lo que nos convierte en seres humanos. Pues bueno, a leer se ha dicho en el link bueno, en la descripción de este video te voy a dejar un link de descarga para que no tengas ningún pretexto y descargues ya este gran libro que es 1984 del escritor británico George Orwell y te pongas a leer inmediatamente y a cultivar tu mente. Pues bueno, eso es todo de mi parte y te veo en la próxima edición de este tu canal de información digital, El Ojo Eléctrico. Hasta la próxima.